Solo cerrado. Joder. ¿Vas a seguir huyendo o me vas a enseñar lo que escondes? Es probable que siga oyendo, ¿para qué te voy a mentir? ¿Qué tienes como para que sea tan grave? Es que no tengo nada, no sé qué tanta insistencia en querer que me quite chaqueta y todo eso. Ni se te ocurra. No, si está herida, no sé yo si es la mejor opción. Si estuviera herida, ¿podría hacer esto? Si yo soy el problema, mejor no ser mi novio. Vámonos, Fugia. Debe por fin, que de verdad que no me pasa nada. Vale. Confío en ti. Aunque creo que... Bueno, ya sabes. ¿Qué? Que... No sé, o sea, me preocupo por ti, si no sé. Al igual que tú no quieres que me pase nada, yo no quiero que te pase nada a ti. No, no sé. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Yo preguntándome todo el rato, ¿quién cojones la ha disparado ahora? El puto esquizofrénico. El puto esquizofrénico de los cojones. ¿Quién cojones la ha disparado ahora? Literalmente, estaba pasando por ahí, me dio un tiro y desapareció. Y es como, ¿eh? Digo, está bien. Ok. Yo sí. Mira, ¿sabes qué pasa con Bia? Que ¿eh? Ya se siente una carga. Yo estuve hablando con... ¿Uy? Gente, hay script de ganadería. ¿Sí? Sí. Después del reinicio se cierra el servidor 10 minutos para añadir otra vez el script. No, hombre, no tanto tiempo. No pasa nada, no estás sola. Es verdad. Pipi. Pobre, me ha dado mucha pena Finn, tío, no. ¿Por qué? No. ¿Qué pasa con Finn? Porque ha dicho, creo que yo soy el problema. Y se ha ido yo. ¡No! ¡No, hombre, no! Buenas, me ha dado mucha pena, tío. Blue. Que Finn para mí es como un hermano mayor, sí, tío. Me ha dado mucha pena. Ay. El pobrete. Hostia, me he hecho una lucha encarnizada contra lobos. Lo he visto de lejos. O sea, me he cargado 4 lobos y el último lo he rematado. Como en una puta película. Epa, está el Rubius en directo. Rubius, Rubius. Bueno. No te preocupes, es que tengo tipo... Tengo un portátil, ¿vale? Sí. Un portátil que está chiquito, que no sirve para nada. Está chiquito. Que es donde tengo, pues,
está chiquito, que es donde yo pongo básicamente tu directo, ¿vale? Para tenerlo ahí a mano y estar de vez en cuando echando vistazo al chat por si acaso. Y lo pongo Yo Basta, por favor. he ponido al Rubius acá. He ponido al Rubius aquí y bueno, pasan cosas muy chidas. Ya basta, ya. Perdón, me gusta hacer Lo voces. sé. Lo peor Lo sabe. es que yo también, solo que es muy tarde. Y mi tono no es tan agudo. Es que te falta. ¿Cómo se llama? Bueno, lo voy a decir sutil. Sutilmente. Te faltan células. Mamá. Decirlo sutilmente, te faltan células mamarias. A ver, es que no, Joder, es que está feo hablar bien. lo tuyo la sutileza noveno. Te Sutilmente. faltan te faltan se te faltan células procariotas, eucariotas, las cuales solo son del género femenino. ¿Mejor? Es que me ha hecho mucha gracia el... No. Que me ha hecho... Ay. No. No. Es que es como de repente estoy hablando así y de repente te cambio la voz y te pongo otra. Sí. Mira, la voz de Bia sería tal cual la que he puesto hace un momento. ¿Sí? Porque es que la mía tiene como un tono, como un toque irritante, según yo. Pero la voz de Bia es como más tal cual. Si no tuviera el acento ruso. Pero como tener acento ruso, pues no salir tan perfectamente, así que pasan cosas. Da. Lo dices como si fuese, como si no le quedase putísima madre el acento ruso, ¿sabes? A veces me tomo, es que como me pongo nerviosa con el. Nerviosa. Me pongo nerviosa con el rol, pues. Solo hago el acento ruso y no pongo la voz que tendría que tener vía. Es que es un problema tocho. Es que a mí me hace gracia porque al principio sí que lo hacías, pero como soy un experto en básicamente poner de los putos nervios. Me estoy viendo agua. Lo dicho, ¿ves? Se me da bien. Vale, ya no digo nada, perdón. Efectivamente, mi estimado. Ok, no diré nada. Discúlpeme. No volveré a comunicarme en todo lo que queda de noche. Es que no puedo hablar así porque me sale lo francés. Me sale lo francés, ¿sabes? De repente pongo acentos donde no es. Así, ¿a ti se te sale el acento francés? Curioso. Pero bueno, la verdad es un acento que no utilizar yo. Uy, se me mezcla el ruso, ¿verdad? No utilizar yo mucho, pero. De hecho, solo utilicé el acento francés para hacer de mal en el Harry Potter. Pero como en francés tiene que ser la mala, la verdad. Es que son factores. Pero bueno. ¿Por qué me salió el Eso te pasa por decir que soy malo. Pues lo quito. Ala. ¡No! Ahora cierro la página y te imagino. Se reinician los anuncios. Sí, que ya hubo alguien que lo intentó y se comió más anuncios. No puede ser. Sí. El paro tres anuncios, pero no Eso te pasa por española. escúchame. No estás en mucha posición para hablar, ¿eh? Bueno, yo soy el que hace el directo, no el que lo ve. Pues ya no te saco los pins.
Pero mientras reinician todo eso, me voy a poner con el dibujito de Día Chiquita. Vale. ¿Será que no te dé contenido para dibujar? Escúchame. O sea, ¿será que no te doy contenido para dibujar? Ya ves. Luego el fanservice, chaval. Literal. Hay que hacer un canal en tu servidor que se llame fanservice de Henry de Día. Fanservice. Y subir ahí todos los fanservice en general, porque. Sí, sí. Porque no sé por qué me da que va a haber mucho, mucho fanservice ahí. Y subo ahí los dibujos y ya está, ¿sabes? Pues me la parece muy gente bien. Quiere contenido, pues lo tiene, ahí está. Escúchame, me he visto 4 anuncios ya. Voy por el quinto, ¿qué te pasa? ¡El sacristán! ¡Oe, oe, oe, oe! Escúchame. Se come gente. ¡Qué sufrimiento! Hoy. ¿Qué sientes? Hoy se come gente. No te voy a invitar a la hamburguesa. ¿Eh? Invítame a la hamburguesa, si no. Yo te invito a lo que quieras después de esta escúchame, semana. Si te anuncios. Escúchame, yo te invito a lo que quieras después de esta semana, no te preocupes. Me parece bien. Espérate, vale, ya entendí por qué tanto anuncio. ¿Eh? Vale. Eso. Sí. A ver, no puedo. Dentro de una semana te paso una captura para que entiendas cosas. Sí. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Me lastima. En lo más profundo de mi corazón. Ah, okay, que se puede entrar al servidor. Sí, de hecho estoy entrando. Ah, vale, es que me he quedado que lo que porque está entrando. pero si no se puede. ¡Maleante! ¡Malhechor! Pues antiguo. Así empieza la corrupción política. Así empezó Henry y ahora cuida caballos. Así empezó Henry, ahora cuida caballos y una rusa que se está jugando con absolutamente todo lo que encuentra. O sea. Pero yo la quiero así. ¿Qué? La rusa no lo entiende. La rusa es joven. Hostia, escúchame, yo no sabía que se sacaban tanto. ¿Eh? Yo no sabía que se sacaban tanto. Claro, normalmente yo hago personajes de veintipocos, solo que como en este personaje quería hacer un personaje muy serio que ha luchado la guerra y tal, ¿sabes? Se llevan 16 años. Ah, pues. Sí. Hostia, podría ser su padre. Sí, por eso Henry trajo saliva cuando le dijiste eso, porque fue como hostia. Fue como hostia. No te preocupes, luego te dice papi. De repente se suena a lo lejos. Date. Date. No lo digo con la voz de alguien. No. Hay límites. Hay límites. Hay límites. Que te tiren el directo. Hay límites. El límite está en que el streamer lo diga descojonándose, ¿vale? Sí. Hay límites. Ese es el límite. Ese es el límite. Bueno, yo ya estoy casi dentro. Yo estoy, que ni me venía el servidor, tú estás apoyándome. ¿Cómo? Que pensé que debía entrar al servidor, pero me empecé a reír y no me veo. Y pensaba que sí. Ah, bueno, pues. Pues en lo que te. En cuanto estés ya a punto de entrar, me avisas. No. No he vuelto a fin, ¿verdad? La puta escopeta me ha salvado la vida a ti. Yo me la tengo que. Gracias. Se me ha rompido.
No, pero sí. No, no te preocupes que yo te hago un canal dedicado para el fanservice. Por favor y gracias. Quiero seguir ahí todo mi contenido, todo. Se me entienda, pero. Sí. Que, sí, claro. Todo no. Todo no. Bueno, de Todo hecho. no. De hecho, se pueden hacer canales Sí, de con hecho sí que la advertencia. podrías, como tal. Sí, con la advertencia de che, contenido sensible, crack. Claro, Podemos. como tal. Puedo hacer el fanservice y luego, Y luego el fanservice. y luego abajo uno que ponga fanservice. Pues adelante, eres libre. Yo estoy dibujando material a porro, no sé. Pues ya lo sé, ya lo sé. Chiqui. Es que me hace gracia porque claro, yo me hice a un papucho Es que es un papucho. porque vamos a ser sinceros, Henry es un papucho. Y luego yo una waifu, ¿no? Todo el cojón. Bueno, no es una mommy porque es demasiado joven. Está chiquita. Está Está chiquita. chiquita. Está en terminación waifu todavía. O sea, está chiquita. Está chiquita. Henry no sabía que estaba tan chiquita. Yo sí. Por eso cuando me lo dijiste, me reí. Porque dije, hostia, hemos ido a juntar a... a un pavo de 35 palos. Muy fuerte, en verdad, todo, Con una ¿eh? chavalita. A ver, en esa época era normal dentro de un chico. Sí, la verdad que sí. Así que, ta. Voy a entrar ya, ¿eh? Bueno, ponme silencio. Buen Estoy. rol, pues. Buen try. Voy a fanservice. Esa es, esa es. Vale. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como estás tan bien, yo te diría de seguir con alguna aventura, pero si prefieres algo más tranquilo. Pues nada, venga, vamos a por más caballos o a cazar, a lo que sea, si estoy perfectamente. Uy. Nah, ahora en serio, me apetece algo más tranquilo. Vale. Por cierto, habla más fuerte, acuérdate. sí. Perdón, ya sabes A que... ver, espera, que estás aquí en Sí. cuesta. ¿Mejor? Sí. Ya sabes que después de este tipo de tormentas, muchas veces me cuesta. Creo que voy a ir contigo, de hecho. Vale, no, no voy a ir contigo. Lo pillo, lo pillo. Voy con la yegua, voy con la yegua. Voy con la yegua, aquí está. Pues, a ver, podemos... ¿Cuánto dinero tengo? Claro. Te iba a decir...